Nos hemos reunido aquí en la Federación Dominicana de Municipios, el sector que representa a la industria de la música. Esta es una reunión a raíz de una solicitud que nos han hecho el mismo sector del entretenimiento y la música para buscar algunas salidas, algún entendimiento entre las autoridades y el sector tan importante que representa a la juventud y a muchos empresarios de la música. Esperamos en los próximos días lanzar una mesa de trabajo para trabajar precisamente en lo que establece la ley, que son las zonas de tolerancia. Esto deberá formalizarse conforme a los procedimientos establecidos en la ley. Para buscar un consenso para futuras soluciones a esta grave problemática que es la contaminación sónica y que podamos juntos ir de la mano en armonía y buscar las soluciones para que podamos corregir el tema de la contaminación sónica y mitigarla y llevarla a su mínima expresión. Con este paso vamos a iniciar con sacar el alto sonido de las calles de la República Dominicana y deben de ir a donde está estipulado tanto en las leyes del país como en los países que nosotros visitamos a nivel internacional.